Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Tal como quedé en el último video del review del carrete Reddington Rice, les voy a mostrar cómo montar todo lo que necesitan en un carrete desde cero. El detalle de todos los nudos lo pueden ver en el video que hice para ello. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video. Y además hice videos de todos los nudos por separado. Lo que vamos a instalar acá para una caña número 4 es una línea sinking tip, en este caso la Sonar de Scientific Anglers, es de 150 grains para una caña número 4. La parte que se hunde en esta línea, el tip de esta línea que se hunde, mide 25 pies. Además, vamos a agregar backing, en este caso un backing de dragón de 20 libras. Y lo que ven acá es un gancho de ropa que me sirve para colocar el dragón en el gancho y así enrollar el carrete. Y después me sirve para colocar la línea y hacer lo mismo. Vamos a sacar el dragón de su caja. Ya está, viene con un elástico, son 250 yardas. Este carrete está diseñado para meter 75 yardas de backing de dragón de 20 libras y una línea número 4. Esta línea es un poco distinta, es más delgada, así que puede que entre un poco más. La manera más adecuada de hacer esto, voy a dejar un link acá en la descripción del video, es montar primero la línea, después el backing, revisar que quede bien nivelado, cortar, retroceder, sacar todo, poner el backing de vuelta y poner la línea. En este caso lo voy a hacer más o menos al ojo. Obviamente voy a acelerar la parte para que no se aburran en que estoy haciendo el proceso de enrollar. Sin embargo, recordarles que se pueden hacer varios nudos. Vamos de a poco. Normalmente el backing aquí se hace un nudo que mostré en esa ocasión, pero también se puede hacer un loop. La ventaja de hacer un loop es que después puedes enrollar todo completo y cambiar el sistema de carrete sin tener que cortar y anudar todo de nuevo. Es una ventaja, así que lo vamos a hacer con un loop. Y el loop se hace tomando el dragón, buscar un tamaño que más o menos pase por el carrete y también vamos a sacar esto, pase por esta bobina, este loop pasa. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es un surgeon knot triple. Esos son tres vueltas, uno, dos y tres. Tiramos suavemente, apretamos bien, verificamos que pasan tanto el carrete como la caja de la línea, nos aseguramos que haya quedado bien, cortamos el exceso. Aquí me gusta sellar con un poco de fuego para no dañar el resto. Voy a ver si me puedo acercar. Tomo todo con los dedos y dejo solamente el pedazo que quiero quemar. Y eso es todo. Hacer esto, quemarlo, evita que se siga pelando. Y lo otro, al tomarlo así, evita que sufra temperatura y que genere un punto de falla, un punto débil. Para ponerlo en el carrete, sacamos la bobina, tomamos el loop, hacemos otro loop y lo pasamos en la bobina. Aquí va a depender en la dirección que recojan, cómo lo ponen. La parte del loop, si recojo con la izquierda, al recoger recojo hacia adelante. Entonces, para que se apriete, hay que poner el nudo o el loop por arriba. Hay que tener cuidado aquí si su carrete no es open frame, o sea, aquí además trae un nudo, esto habría que haberlo pasado antes por ahí, porque si no después no lo pueden insertar. Ahí estamos. Es importante poner el carrete en algo que gire y no sacar el hilo por los lados para evitar que se produzca una torsión. Aquí quedamos con nuestros dedos aplicando cierta tensión. Idealmente, si tienen un ayudante que les pueda afirmar estas cosas. Y aquí simplemente enrollan tratando de
meter el backing de forma pareja utilizando sus dedos. Ya lo cargué, lo que falta hacer es cortar. Vamos a cortar y vamos a hacer el mismo loop, asegurándonos de que pase la bobina donde viene la línea y el carrete. Estamos ok y hacemos el mismo nudo, un triple surgeon knot. Uno, dos y tres. Tiramos con fuerza, cortamos el exceso, sellamos, tomamos la línea, abrimos la caja, la sacamos. Le sacamos las amarras, la volvemos a colocar y la cerramos. Y aquí nos aseguramos de que estamos utilizando el extremo correcto en una línea sinking tip. Normalmente la parte más clara es la línea de flote, y si no saben, tiene un indicativo en inglés que dice este extremo al carrete. Sacamos la etiqueta. Y aquí es donde viene la parte de por qué el loop tiene que pasar por ahí. Porque para amarrar el loop a la línea, se pasa por el orificio de la línea y el loop se pasa alrededor de el carrete donde viene la línea. Y se genera una conexión loop a loop. Entonces ahora sacamos el dracón de ahí. Ponemos la línea en nuestro sistema profesional para cargar líneas. Y procedemos a enrollarla en el carrete de manera uniforme. Y estamos listos. Notar que las líneas, no sé si las río, porque las ríos que tengo son muy antiguas. Todas las líneas nuevas de Scientific Anglers traen indicado la marca SA por Scientific Anglers, el modelo, sonar, si es sinking tip o no y cuántos grains son. Lo único que queda es colocar el líder. Para caso una sinking tip no lo voy a poner, porque normalmente a la sinking tip lo que hago es colocar un metro de monofilamento 0X o 2X, bueno, dependiendo del tamaño de la mosca. Al haber conexión loop, obviamente hago en el filamento un perfection loop y hago la unión loop to loop. Todos los nudos por separado los voy a dejar un link en la descripción del video. Esto es una manera distinta de cargar un carrete. Obviamente no medí el backing, lo hice al ojo y me quedó perfecto. Pueden ver ahí el espacio, quedó un poquito justo, diría yo, pero quedó bien. Eso era, gracias por sintonizar el canal. Si les gustó este video, denle like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.